En Didella nos dedicamos a la fabricación, al diseño y fabricación de herrajes decorativos, tiradores, manillas, accesorios de baño, elementos relacionados con la decoración del hogar, la arquitectura, el diseño de interiores. Desde que iniciamos el proyecto, uno de nuestros principales objetivos era la exportación, nos llamaban los mercados internacionales. Tratamos de detectar un nicho en el que nos pudieran aceptar y dimos con un material, era el acero inoxidable. Con el acero inoxidable podíamos dirigirnos sobre todo a los mercados del norte de Europa. Didella ha conseguido tener contactos, tener clientes, colaborar o cooperar con clientes alrededor de unos 42 países. Para que este camino fuera viable era fundamental buscar vías de financiación, ya que los clientes de distribución exigen de cierto crédito. Para esto Caja Laboral nos ha apoyado desde el inicio con herramientas como la financiación de exportación, poder abrir cuentas en divisas, en definitiva poder financiar esas ventas y poder ir con seguridad a llegar a acuerdos perdurables con los clientes. En Caja Laboral llevamos más de 50 años en los mercados internacionales apoyando a las empresas en procesos de internacionalización. Por nuestra propia naturaleza estamos muy ligados al grupo cooperativo y el grupo cooperativo en los años 70 comenzó su proceso de internacionalización y nos vimos obligados a tener que acompañarle a mercados que si hoy en día son exóticos, imagínense ustedes los años 70-80 como pueden ser China, la India, México, etc. Hoy en día no basta con tener o ofrecer a los clientes, a nuestras empresas, cuentas en divisas, seguros de cambio, financiación de import o export. Te ves obligado a tener que facilitar pagos en divisas exóticas, seguros de cambios en divisas exóticas, NDF, acompañamiento institucional apoyándonos en las 9 delegaciones que tiene el Grupo Cooperativo por todo el mundo en sus procesos de internacionalización y evidentemente todo lo que son novedades de productos legislativos como pueden ser el nuevo sistema de recibos SEPA, B2B, etc. Nuestro cliente, nuestro único cliente no es el Grupo Cooperativo, sino que trabajamos con otras empresas y nos vemos obligados a tener que adaptarnos a las necesidades de estas empresas.